prisa sobre cómo van las reuniones. Con prisa, en Roma, el cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, se disculpó con una sonrisa explicando que, por norma, jamás da entrevistas. Poco acostumbrado a hablar con la prensa, quienes conocen bien a este jesuita, como su biógrafo, dicen que tiene una vida casi monacal. Es un hombre, junto con esa gran sencillez, una gran preocupación social, cercanía a los pobres. Aquí se especula que, a pesar de sus 76 años y sin un pulmón que le extirparon de joven, con signos de fatiga típicos de su edad, es otro de los firmes candidatos a suceder a Benedicto XVI. Cuando el Papa alemán se impuso en el último cónclave, este especialista en trabajo pastoral tuvo el segundo número más alto de votos por detrás de Ratzinger. En caso de ser electo, no solo sería el primer papa no europeo, sino también el primer jesuita en alcanzar la máxima jerarquía eclesiástica. Hizo casi la totalidad de su carrera religiosa en su país natal, visitando iglesias y sacerdotes. Él cree que la gran clave pasa por ahí, por la proximidad a la gente, por escucharla, por atender sus problemas. Según su biógrafo, en la iglesia tuvo una carrera meteórica. En solo 6 años pasó de ser un simple sacerdote en un pequeño convento de provincia a ser el cardenal primado de su país. Este cardenal hace de la austeridad un estilo de vida. A pesar de ser el líder de la iglesia de su país, nunca vivió en la mansión oficial, sino que prefiere una cama simple en una pequeña habitación cerca de su oficina. Además, se moviliza en transporte público y hasta cocina su propia comida sin la ayuda de personal de servicio. En la última década tuvo grandes enfrentamientos con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Criticó la política social que, entiende, multiplica la pobreza. Y a pesar de sus intentos, no pudo frenar la aprobación del matrimonio homosexual, lo que convirtió a Argentina en el primer país latinoamericano en autorizarlo. De un respeto por la ortodoxia doctrinaria, digamos, en cuanto a lo que está vigente, pero sin duda con una apertura, digamos, a cambios que se puedan dar. Por eso respeta a las madres solteras y sorprende con defensas a quienes llevan una vida marginal. En la Ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Univisión.